De Tarleton en Texas, Estados Unidos. Con más de 20 años de experiencia en docencia, ha enseñado clases de inglés y español como segunda lengua, además de las clases de literatura y pedagogía de la enseñanza. Algunos de sus mayores reconocimientos son los premios a su excelencia en la enseñanza de la Universidad de Houston en el 2011 y la Universidad de Tarleton en el 2016, además de otros logros por la calidad de su servicio a la institución. Ella es adventista y dedica gran parte de su tiempo al servicio de la obra en la iglesia. Bien, como hemos mencionado el título, hoy hablaremos sobre el poder constructor de la palabra. Y se me viene a la mente un pensamiento que hemos escuchado, donde se dice que una imagen vale más que mil palabras. ¿Han escuchado eso? Pero con tan solo una palabra, yo tengo el poder de elevar a esa persona o también quizá herir a la persona. Miren, hoy día vamos a tratar sobre este tema interesante de cómo yo puedo comunicarme con las personas, cómo puedo manejar mis emociones. Si yo puedo de repente decir palabras positivas, de ánimo, el poder de la palabra. ¿Ah? Recuerda esta expresión, el poder constructor de la palabra. Doctora Cecilia Marrugo, lanzamos la pregunta, ¿cómo es que la palabra crea? Muchas gracias, licenciado Luis Berli, un placer, de verdad, gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo el placer de compartir con mis queridos amigos y hermanos y colegas de la UPU. Este año estuve también con los docentes hace un par de meses atrás y de verdad que es un gran gusto y un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por esa pregunta, es una excelente pregunta. Quisiera compartirles mi pantalla en este momento para hablar precisamente de cómo es que nosotros creamos, cuál es ese poder creador o ese poder constructor de la palabra. Quiero empezar con la palabra de Dios. Es fundamental para entender el tema de hoy. En el Génesis 1, del 1 al 8, incluso todo el capítulo 1, vemos a Dios creando. Y vemos que Él dice, o el libro dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vemos que dice que Él dijo, ¿verdad? Vemos que fue con la palabra que Él creó. Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así que vemos que Él dijo, vemos que Él llamó y que Él creó a través de su palabra. Entonces, estamos sentando primero la base de nuestra presentación. Y vemos también que los profetas de Dios usaron la palabra. Para mencionar algunos ejemplos solamente, tenemos a Josué. Si conocemos la historia, recordamos en Josué 10:12 que Josué detuvo el día por su palabra. Dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, ¿verdad? Así que vemos a Josué empoderado de la palabra de Dios y deteniendo el tiempo por su palabra. Vemos también a Elías. Elías dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que vemos ejemplos claves en la Biblia de profetas que usaron la palabra y la usaron con poder y tuvo resultados visibles. A Jeremías se le dijo, come mi palabra, come el rollo de este libro.
y Jeremías dice que lo comió. Así que vemos cómo los profetas definitivamente comprendían la importancia y el poder que tiene la palabra. ¿Qué de los apóstoles? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Usaron ellos la palabra? Por supuesto. Vemos cómo Pedro y Juan sanaron al hombre cojo, ¿verdad? A Eneas. Vemos cómo Pedro resucitó a Tabita con la palabra. Vemos cómo Pablo predicó a los gentiles y muchos se salvaron por la predicación de Pablo. Así que definitivamente vemos cómo los apóstoles usaron la palabra de Dios y también tuvieron efectos visibles, efectos que se notaron de inmediato. Entonces, los apóstoles usaron la palabra. ¿Qué de Jesús, nuestro Salvador? Por supuesto, vemos a Jesús en esta tierra resucitando muertos a través de su palabra. Resucitó a Lázaro, resucitó muchos más por su palabra, sanó enfermos por su palabra. Jesús también acalló tormentas por su palabra y sacó demonios por su palabra. Muchas cosas hizo Jesús por la palabra y nos dejó innumerables ejemplos de cómo las palabras funcionan. Funcionan. Entonces, eso me lleva a una pregunta. ¿Nosotros? ¿Qué de nosotros? Es decir, de ustedes que están allí escuchando, ¿qué de mí? ¿Y nosotros tenemos esa herramienta a nuestra mano? Definitivamente, definitivamente. Y vamos a ver cómo es que tenemos esa herramienta. Nosotros somos creadores. Así como Dios creó por medio de la palabra, Él nos hizo, nos ha dejado la misma herramienta a nosotros, disponible hoy. Somos hijos de Dios y por lo tanto Él determinó que fuéramos creadores como Él por la palabra. Así que como Él es creador y nosotros somos sus hijos, nosotros también somos creadores. Y eso es supremamente importante entenderlo y vivirlo. Entonces, no se limita el poder de la palabra a los profetas, no se limita a los apóstoles o a Dios incluso. Él nos la ha dejado a nosotros hoy, 2020. Y eso es maravilloso. Muchas veces pensamos que solo es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios la que tiene poder. Les tengo una noticia. Nuestras palabras, la tuya y la mía, tienen poder. Y un poder amplio y que tiene efectos visibles, absolutamente visibles y concretos. Así que de ahí la importancia de nuestro tema hoy. Me surge entonces una pregunta. ¿Quiénes entonces crean? ¿Quiénes crean? Bueno, los padres crean. ¿Cómo es que los padres crean? Los padres crean su hogar a través de la palabra. Si en su hogar hay palabras amables, hay tratos amables, su hogar va a ser un hogar tranquilo, un hogar donde hay paz, un hogar donde hay armonía. Entonces, los padres crean su hogar con las palabras. Los padres crean a sus hijos a través de las palabras. Nosotros, tú y yo,
somos el resultado de palabras. Palabras que nos dijeron y las creímos o no las creímos. Pero si las creímos, de que somos niños, vivimos escuchando de nuestros padres y simplemente creemos lo que nos dicen, ¿verdad? No solo nuestros padres, alrededor nuestro. Así que nosotros somos el resultado de palabras. Así que los padres crean a sus hijos a través de la palabra, y el dolor humano y gran parte de las tragedias que hay en este mundo parte de allí, del hogar. ¿Y de qué palabras se usaron? Los padres o la pareja crea a su esposo o a su esposa a través de palabras. ¿Qué palabras le dices a tu esposo? ¿Qué palabras le dices a tu esposa? Es tan supremamente importante, porque o lo estás creando o lo estás hiriendo. Así que los hijos son lo que los padres les inculcan por sus palabras. Ellos serán hombres de bien o serán terriblemente dañados. Y de allí es que vienen los asaltantes y que vienen toda la tragedia del ser humano, viene de allí, de ese núcleo. Los esposos y esposas estarán felices o estarán tristes por el tratamiento que se les ha dado por medio de palabras. Así que esto es clave, es fundamental, es un tema tan importante, y que lo entendamos hoy. Por lo menos mi objetivo hoy es que tengamos mayor conciencia, si no la teníamos ya, del poder que tenemos en nuestra boca. Y que es un poder diario, es un poder constante. Que en cada interacción que yo tengo con los demás, estoy o creando o destruyendo. Cada interacción. Así que Dios nos ha dejado eso a nosotros. Nosotros somos los constructores del mundo. Muy bien. ¿Quiénes más crean por la palabra? Y vamos a llegar más adelante a profe Luis a la respuesta a su pregunta. ¿Quiénes más crean por la palabra? Bueno, los químicos crean por la palabra. De hecho, las fórmulas, todo esto está hecho con letras. De hecho, nuestro ADN es a base de letras. Es algo maravilloso. Lenguajes, los médicos crean por las palabras. O sea, todo lo que tienes que estudiar del cuerpo humano, todo está hecho con base en palabras. El mundo funciona con base en palabras. El universo entero, Dios creó el universo con su palabra, y con su palabra lo sostiene. Los escritores, por supuesto, trabajan con palabras. Los científicos, igualmente, los abogados, en fin, nombre la profesión que usted quiera, ingenieros. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que esto funciona? Porque esto puede sonar un poco abstracto. Y dice alguien, pero ¿cómo es que un ingeniero puede crear por la palabra? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Usted ve aquí en mi pantalla esta imagen. Como decía el licenciado Berli hace un momento, una imagen vale más que mil palabras. Usted ve esta imagen y ¿qué ve? Bueno, un avión veo yo, y veo que un avión está volando, ¿verdad? Pero para que ese avión vuele, usted tiene que haber pasado todo un proceso. Y ahora piense ese proceso, ¿cómo está fundamentado? Con palabras. Hay que crear unas máquinas, hay que diseñar unos aparatos, hay que escribir unos manuales, ¿verdad? Esos manuales quedan escritos, ¿verdad? Palabras. Luego hay alguien que tiene que volar este avión, ¿verdad? Ese piloto va a la universidad,
estudia palabras, luego viene acá, tiene que leer el manual, y bueno, ahí está el avión volando, ¿verdad? Pero es una serie de pasos, y así es con todo, todo lo que usted observa, edificios, todo lo material, todo está hecho con base en palabras, nada funciona sin palabras. Entonces es supremamente importante entender esto, qué tan esencial para nosotros es la palabra. Así que, ¿quiénes más? Es mi pregunta siguiente. ¿Quiénes más crean? ¿Quiénes más crean? Y yo creo que la respuesta es prácticamente evidente. La respuesta es los docentes. Si usted, colega que me está viendo, es docente, esto es para usted. Hay mucho que podemos hacer por nuestros estudiantes. Muchos de ellos no tienen quien los forme, quien los cree. Muchos de ellos no tienen o no han tenido alguien que les dé una palabra de aliento. Muchos de ellos no han tenido ejemplos a su alrededor. Muchos de ellos no han tenido referentes a su alrededor. Así que la labor suya y la mía es simplemente esencial y fundamental para nuestra nación, para este mundo, para todo nuestro entorno. Nosotros creamos. ¿Qué creamos los docentes? Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque podemos decir que creamos exámenes, que creamos quizzes, que creamos tareas, que creamos trabajos, en fin. Ustedes saben todo lo que implica ser un docente, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿qué creamos? Bueno, a nuestros estudiantes. Y usted puede pensar, eso es algo ambicioso. ¿Cómo voy yo a crear a un estudiante? Bueno, con palabras. Es así de simple, pero a la vez así de profundo y así de importante y de relevante es la herramienta que tenemos hoy a nuestra mano. Los creamos a ellos. Y al crearlos a ellos, estamos creando nuestras naciones, donde usted vive, donde yo vivo. Y al crear nuestras naciones, estamos creando el mundo. Y al crear todo esto, estamos creando vida. Así como Dios creó, así nosotros somos dadores de vida por la palabra. Y esto no es abstracto, esto funciona, esto es real. Esto no es una filosofía ya, esto es lo más real y lo más práctico que usted haya podido escuchar. Se ven los resultados. Y yo quisiera en un par de minutos compartirles de unos ejemplos de cómo esto se nota en la vida. Quisiera parar aquí para cerrar este segmento. Vamos a tener un segundo segmento donde vamos a cerrar el círculo, ¿verdad? De
cómo es que específicamente, ya hablando de los docentes, ya que sentamos la mesa, pusimos la mesa, cómo es que los docentes creamos. Y déjenme decirles que para mí es un tema fascinante, un tema que al entenderlo y al revelarnos Dios de la importancia de, y de la herramienta que tenemos a nuestra mano, he podido usarla con mayor conciencia y responsabilidad. Y he visto resultados concretos y específicos que me gustaría compartirles más adelante. Así que, profe Luis, creo que hasta el momento vamos respondiendo su pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora, por esta primera parte explicando. El término crea, de repente que no se malentienda con crear vida, sino estamos hablando de producir, ¿correcto? De poder formar a las personas. Y es muy interesante cuán profunda es esta palabra, crear, y lo podemos hacer a través de las palabras. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y luego continuaremos con la segunda parte de esta ponencia. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana Unión, una universidad con licenciamiento institucional. Nuestras carreras de Ciencias de la Comunicación y Educación, con sus 5 especialidades de inicial y puericultura, primaria, musical y artes, lingüística e inglés, educación física, educación ambiental, biología y química, cuentan con docentes altamente calificados que brindarán un acompañamiento exclusivo y te ayudarán a convertirte en un profesional que marque la diferencia en la sociedad y el mundo. Formamos profesionales capaces de gestionar procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con la creatividad de producir contenidos televisivos, radiofónicos y digitales que promuevan el cambio social sostenible a través de estrategias audiovisuales. Nuestros 4 laboratorios especializados te ayudarán en la práctica profesional de tu vocación. Educación que trasciende para una generación que hace la diferencia. Muy bien, continuamos con el tema de esta noche, el poder constructor de la palabra, con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marrugo, desde la Universidad de Tarleton, Texas, en Estados Unidos. Y hemos podido entender que todos tenemos ese poder en nuestros labios, podríamos decir. De nuestra boca puede salir ese poder para crear, para formar, para producir hijos de bien, jóvenes de bien, personas de bien. Y ahora viene la pregunta, el cómo. ¿Cómo podemos crear los docentes, los padres, en realidad todos, doctora? ¿Cómo podemos crear? Muchas gracias por esa pregunta, colega, muy importante. Vamos entonces a ver 3 clases de palabras. Qué interesante. 3 clases de palabras. Así que vemos que tenemos, número 1, la palabra buena. 2, la palabra mala. Así que vemos que la palabra buena es simplemente aquella palabra que usted dice y tiene un efecto positivo. Son palabras positivas, son palabras que edifican, son palabras que llevan una carga en sí misma que hace que la otra persona se sienta bien, que la otra persona se sienta valorada. Esas son palabras buenas, las palabras de cariño, las palabras de agradecimiento. Esas son las palabras que más deben estar en nuestra boca, ¿verdad? Las palabras buenas son las que queremos tener en nuestra boca. Están las palabras malas,
que son aquellas palabras que destruyen, ¿verdad? Palabras soeces, insultos, en fin, cosas que causan deterioro a la otra persona, que ofenden a la otra persona. Entonces, esa es la palabra mala. Entonces, el título dice que son tres clases de palabras. Ya tenemos la palabra buena y la mala. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de palabra? La otra clase es la palabra buena que no se dice. La palabra buena que no se dice. Y la pregunta del profesor Luis es, ¿cómo es que podemos construir a otros? ¿Cómo es que podemos crear a otros? ¿Cómo es que podemos formarles? Bueno, usando las palabras buenas y asegurándonos de decir las que tenemos que decir y en el momento que lo tenemos que decir. Así que la palabra buena no dicha es el silencio. Es el silencio en el hogar. Cuando un padre o una madre no le dicen a su hijo o a su esposo, a su esposa, lo que valen, quiénes son ellos, lo importantes que son, cuánto los aman, esa es la palabra buena no dicha, es el silencio. Para los docentes es igual. A tener un grupo de, no sé, 20, 30, los que tengamos en un curso y no darles una felicitación o, en fin, tantas formas, tantas maneras en que podemos ayudarles e incentivarlos en nuestras clases. Entonces, el silencio es la palabra buena no dicha. Por nuestra cultura, nos cuesta. Y cuando hablo de nuestra cultura, hablo más que todo en Latinoamérica, nos cuesta expresar cosas buenas de los demás. Eso es muy cultural. Yo que he tenido la oportunidad de vivir en Latinoamérica, en Colombia más específicamente, y acá en Estados Unidos, veo la diferencia. Tenemos un cierto bloqueo por la manera como hemos sido criados y por nuestra cultura de no usar muchas palabras de aliento, de incentivo. Generalmente se escuchan, por lo menos yo escuchaba desde niña, muchas palabras contrarias, palabras que no edificaban, palabras de burla, palabras hirientes, no tenemos que ser así, ¿verdad? No tenemos que escudarnos o excusarnos en que a mí no me lo enseñaron o que yo no tengo esa cualidad para entonces decir que no lo puedo hacer. No, todos podemos. Simplemente el Señor le ha dejado esa herramienta a todo ser humano. Y el que quiere la usa para bien y el que no quiere, no. Entonces yo espero que el día de hoy, por lo menos, nos ayude a todos a tener mayor conciencia y a darnos cuenta de el lingote de oro que tenemos en nuestra mano, o sea, la gran herramienta que tenemos en nuestra mano, que es la palabra. El egoísmo también nos traiciona, pero nuevamente nada de esto tiene que ser una excusa para no usar la palabra buena o dejar de decirla cuando puede ser dicha. Y déjenme decirle algo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Si usted está escuchando esto y usted piensa, yo en realidad yo en mi hogar no he sido así, o
en mi salón de clases, yo en realidad no he sido así, pues nunca es tarde. Así sus hijos estén mayores, dígale cuánto los ama, dígale cuánto valen para usted. Es decir, depende de nosotros. Y podemos, si Dios quiere, que lo hagamos. Y estaremos haciendo mucho bien, mucho bien. En nuestro salón de clase igual, no se trata de tapar sus errores o de no corregirlos, no, pero la manera como se hace incentivarlos. Muchos, como decía hace un momento, muchos vienen de lugares donde un incentivo nunca lo han escuchado. Así que nosotros podemos y tenemos esa gran herramienta. Así que la palabra buena, esa palabra buena que vamos a decir cada vez más y más, trae luz al mundo. Si usted vive diciendo cosas buenas, usted va a, es como el que va tirando flores por el camino. Usted va a estar construyendo, usted va a estar simplemente haciendo una diferencia en este mundo de oscuridad que tanto necesita una luz y una palabra buena. Así que usted va a estar trayendo luz a este mundo. Va a estar dando vida en el sentido que usted, al construir a otro, le está dando vida. Es decir, esa es la manera como Dios ha dejado en nuestras manos que lo hagamos. Es así. Es construyendo, es formando, es incentivando, es ayudándole al otro a salir adelante. Esa es la manera que damos vida. Desatamos la bondad de Dios en este mundo con la palabra buena. Y también hará a muchas personas agradecidas. Yo le aseguro, usted se dedica a tirar palabras buenas y usted va a tener alrededor suyo mucha gente agradecida por eso que usted dijo ese día, que nadie más le va a decir a ese joven o a esa joven. Y muy seguramente tendrán experiencias que ya han vivido y que han escuchado de sus propios estudiantes, de agradecimiento, expresiones de agradecimiento por algo que usted les dijo alguna vez. Así que eso vale muchísimo. Vemos en Mateo 16 que dice, Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es esa llave? La llave de los cielos, del reino de los cielos, está en nuestra boca. Y es la palabra. Muchos, escuche bien, muchos se salvarán o se perderán si les abrimos el reino o lo cerramos por la palabra no dicha. Así que está en nuestras manos, no es juego, es en serio y es muy profundo. Muchos de nuestros estudiantes llegarán a ser lo que Dios quiere de ellos por nuestra palabra, la suya y la mía. Así que vemos que la palabra tiene poder. Pedro habló y se bautizaron 3,000 personas. Pero Hitler habló y murieron 6,000,000 de judíos. Esto es más real que lo que usted pueda pensar. Así que en nuestras manos está, en las manos del maestro, en las manos del docente, está el destino del mundo. En las manos del maestro, en las manos del docente, está el destino del cielo. Es en nuestras manos que está. Todo es el resultado de las palabras. Las naciones serán lo que hagan los padres y los maestros y los docentes.
La salud mental es resultado de palabras. La salud física es resultado de palabras. El triunfo y el éxito es el resultado de palabras. Y yo quiero decirles que tengo ejemplos específicos de estudiantes, y yo sé que ustedes también los tienen. Estudiantes que en este país estaban con su autoestima por el piso, sin esperanza, y simplemente porque me dediqué a construirlos, me dediqué a decirles lo valiosos que eran, lo lejos que podían llegar. Y esos estudiantes sin esperanza de poder conseguir trabajo, sin tener papeles en este país, yo les dije, estudia, si tú estudias, algún día la situación migratoria se puede arreglar, dale, sigue adelante. Y estos estudiantes, estoy pensando específicamente en dos de ellos, se pusieron a hacer su maestría. Uno de ellos ya está terminando este año su maestría en español y ya tiene hasta perfilado un trabajo, logró solucionar su situación migratoria, y la otra estudiante va a empezar también un trabajo ahora de docente también de español. ¿Por qué? Porque un día les hablé y les dije, tú puedes, tú tienes en tu mano tu destino. Tú decides qué haces, pero tú eres inteligente, tú vales. Ponte a estudiar, sigue adelante. Y me creyeron. Si yo no les hubiera hablado, no sé qué sería de esos muchachos hoy. No sé qué sería de ellos. Pero justo esta semana, una de ellas recibió ese trabajo y empezó hoy a trabajar en esa escuela como docente. Una chica que no pensaba nunca que podía llegar allí. Así que exhortemos por medio de las palabras. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Así que esas son las palabras que el Señor quiere que usemos. Así que para terminar, somos creadores de vida. Usemos la palabra para crear vida, para formar, para instruir, para educar, para crear. Yo espero de todo corazón que esto nos anime, nos haga reflexionar de la importancia de la palabra, no solo importancia me quedo corta, del poder tan grande que tenemos en nuestra mano, que tenemos en nuestra boca, y que empieza por nosotros, que el destino del mundo, nosotros tenemos mucho que ver en eso. Y que simplemente hagamos lo que podemos hacer, eso. Formarlos, decirles lo bueno que ellos son, porque quizás nunca lo han escuchado. Pero si usted identifica algo bueno, dígaselo, que quizás nunca nadie más se lo ha dicho o se lo dirá. Pero espero que estos ejemplos que he dado sirvan de ánimo y que podamos aplicarlo en nuestra práctica docente. El Señor les bendiga a cada uno y gracias por esta invitación. Así es, doctora. Muchas gracias una vez más. De hecho, que hemos entrado en el mundo de las palabras y hemos podido recordar que tenemos esa arma poderosa para poder hacer el bien al hablar, al expresarnos. ¿Y por qué no ponerlo en práctica? Quizá allí donde estás, dile cuánto la amas o cuánto quieres a esa persona, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo. Debemos, como dijo usted, adornar este mundo con esas flores maravillosas
dando palabras de ánimo, palabras de aliento, expresándonos de forma positiva. Nosotros usamos como docentes el feedback y también con eso podemos exhortar a los alumnos en buena manera, usando términos adecuados para que el estudiante sea motivado a mejorar y que diga: mi profesor vio en mí un potencial, me está animando, me está motivando, yo voy a ser una mejor persona, voy a superarme a mí mismo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todo el público que asistió y estuvo conectado a la transmisión. Esto ha sido muy interesante. Pongamos en práctica. Digamos palabras de amor, palabras de cariño, palabras buenas. Muchas gracias una vez más a todos ustedes. Hasta la próxima. Que tengan unas buenas noches.